La provincia de Badajoz, situada al suroeste de España y perteneciente a la Comunidad Autónoma de Extremadura, es seguramente una de las regiones del país más sorprendentes y desconocidas. La huella romana está presente en todo el territorio y alcanza su máximo exponente en la capital de la provincia, la ciudad de Mérida. El anfiteatro, el teatro, el templo de Diana, el puente o el arco de Trajano forman parte del patrimonio de esta ciudad, fundada como Emérita Augusta y que hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la provincia de Badajoz se encuentran también otros destacados asentamientos arqueológicos como la antigua ciudad de Regina, en Casas de Reina, donde todavía queda mucho por excavar. La famosa Orden de los Templarios, así como la Orden de Santiago, escogieron este territorio como escenario de importantes batallas. Y los que fueran sus castillos, fortalezas e iglesias, se pueden visitar hoy en pueblos como Jerez de los Caballeros, Fregenal de la Sierra o Llerena. Para que el viaje por la provincia de Badajoz sea inolvidable, solo hace falta recomendar una visita a alguno de sus entornos naturales, o algún pintoresco pueblo como es el caso de Zafra. En esta ocasión, Rutas de España viaja para conocer algunos de los pueblos más interesantes de la provincia de Badajoz, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En nuestro primer día de ruta nos acercamos al asentamiento arqueológico de Casas de Reina. Se trata de una antigua ciudad romana conocida como Regina, de la que se conserva perfectamente su teatro. Desde allí nos desplazamos a Llerena para conocer la iglesia de la Virgen de la Granada, y conducimos de nuevo hasta Jerez de los Caballeros para descubrir la historia de su fortaleza y su torre sangrienta. En Fregenal de la Sierra finalizamos nuestra primera jornada. Pasamos nuestro segundo día de ruta en Zafra, un recoleto pueblo extremeño en el que disfrutamos paseando por su plaza chica y su plaza grande, y donde probamos también la gastronomía de la zona. En nuestro último día de viaje realizamos una ruta en 4x4 en el entorno natural del embalse de Proserpina. Nos acercamos a conocer el pueblo de Villafranca de los Barros y acabamos nuestra ruta por Badajoz en la ciudad de Mérida, donde descubrimos el enorme legado romano que guarda esta vieja villa. Nuestra ruta toma como punto de partida la antigua ciudad romana de Regina, situada a 1,5 km del municipio de Casas de Reina. Esta urbe se encuentra parcialmente excavada en la actualidad y de momento se conserva en buen estado su teatro. Uno de los asentamientos arqueológicos con más importancia de la zona es la antigua ciudad romana de Regina. Hipólito, ¿por qué eligieron los romanos este asentamiento concreto para fundar aquí su ciudad? Bueno, pues porque estamos en una zona
que es una vía de comunicación importante entre la capital, Emérita, y Sevilla, Hispalis, y es una zona con una importancia minera grandísima. Por eso, a la hora de conquistar el territorio, es necesario establecer un punto de control que se pone aquí rápidamente para controlar la riqueza en hierro, la riqueza en plomo, que atesora todo este área. Hipólito, cualquier teatro romano tiene unas partes muy definidas. Cuéntame si en este teatro de Regina se han encontrado y se han podido excavar estas diferentes partes, empezando por la gradería. Sí, bien, como todo, evidentemente, tiene sus partes, la cavia ímnea, la cavia media, la cavia summa, y con sus distribuidores, los cunei, perfectamente definidas y bien estructuradas cada una para sus clases sociales habituales. Después, enfrente del graderío, tenemos lo que es la orquesta, el espacio este semicircular destinado a los coros, que acompañaban la representación, y donde nosotros estamos subidos, que es donde se desarrolla la obra de teatro, el mimo, propiamente dicho, la escena. El púlpito, con un entablado de madera, que en origen sería de madera, y la parte de atrás, la trasera, el frente escénico, que lo que hace es aislar el espacio para que no haya interferencias externas, y al mismo tiempo la voz, el audio, llegue perfectamente a los espectadores. Este teatro es solo una pequeña parte de lo que sería una gran ciudad romana o una mediana ciudad romana con derecho a acuñar moneda. Cuéntame qué otras zonas faltan por excavar, porque creo que habéis hecho un estudio sobre las cloacas. Sí, el estudio de las cloacas ha sido importante. ¿Por qué? Porque al estudiar las cloacas lo que nos ha permitido es averiguar cómo era el entramado urbano. Cada calle lleva una cloaca, porque hay vertiendo todo el saneamiento de la ciudad. Entonces, al definir por dónde van las cloacas, sabemos cómo están estructuradas las manzanas. Lo otro que ya se excavó a partir de los años 80 fue la zona pública, la zona de gobierno de la ciudad, el foro. Y eso es la parte. A partir de ahí, pues pretendemos continuar avanzando las excavaciones y continuando descubriendo lo que es la estructura urbana de la ciudad. Hipólito, pues os deseamos muchísima suerte en vuestras futuras excavaciones y que sigáis encontrando y descubriendo toda esta antigua ciudad romana. Muchas gracias, eso esperamos. Conducimos hasta el sureste de la provincia de Badajoz, pasando por tierras de barros y las extensas campiñas de cereales que lo pueblan para llegar a Llerena. Al dirigirnos hacia la Plaza Mayor, pasamos por debajo del arco encalado que se encuentra adosado a la iglesia de Nuestra Señora de la Granada. La primera documentación que existe sobre el municipio de Llerena data del siglo XI, una época en la que aquí existió un asentamiento árabe conocido con el nombre de Elleria. Cuenta la leyenda que las tropas de la Orden de Santiago fueron capaces de derrotar a los musulmanes gracias a la aparición de una virgen que en su mano sostenía una granada, símbolo de la unidad. Desde entonces y hasta ahora, la población de Llerena ha sido considerada como el corazón de la Orden de Santiago en Extremadura. En la parte occidental de la plaza, de grandes dimensiones, se encuentra el edificio del ayuntamiento con una fachada que data del siglo XIX. Justo al lado se conserva todavía la casa en la que el pintor Francisco de Zurbarán residió durante largas temporadas, instalando allí su estudio. En otra esquina de la plaza localizamos una estatua conmemorativa del artista extremeño. En la misma Plaza Mayor se alza imponente la iglesia de Nuestra Señora de la Granada, la construcción más emblemática de la ciudad. El templo es una auténtica mezcla de estilos desde el gótico mudéjar hasta el barroco. Además de la imagen de la Virgen de la Granada, en el interior de la iglesia se conserva la obra del Cristo crucificado de Zurbarán. Esta pintura se ha restaurado recientemente. En el interior encontramos también la imagen de San Jerónimo, obra de Juan Bautista el Viejo. El hermoso campanario de torre rectangular es el emblema de la ciudad. La fachada del convento de Santa Clara sorprende por la gran cantidad de hiladas de ladrillos que utiliza en su fachada de estilo clasicista. Este convento fue fundado a principios del siglo XVI por la viuda del comendador de la Orden de Santiago. Sin duda, la doble arquería de estilo renacentista que remata el pórtico de entrada del antiguo Palacio de los Zapata es uno de los elementos más característicos de este edificio, que hoy es sede de juzgado de primera instancia. Frente al Parque de Cieza de León, cronista de la ciudad, se puede ver algunos de los lienzos de muralla mejor conservados de la ciudad. La puerta de entrada de Villa García, con arco de medio punto, fue
fue uno de los accesos más importantes de la ciudad. Llerena cuenta también con un importante legado mudéjar. Basta darse un paseo por el casco antiguo de la ciudad para encontrar numerosas muestras diseminadas por sus calles. Conducimos hasta el corazón de Sierra Morena para conocer Jerez de los Caballeros, un pueblo conocido ya en época fenicia como Ceret. El mapa urbanístico de este municipio, repleto de calles empinadas y casas blancas, se empieza a configurar con la entrada de las tropas leonesas en la ciudad y se expande después gracias a la Orden del Temple, que fortifica la antigua alcazaba árabe existente en la ciudad y construye las murallas de las que hoy se conservan fragmentos. Hemos subido a conocer el impresionante castillo de Jerez de los Caballeros y para conocer su interesante historia templaria hemos contactado con Pepe Márquez Franco, que es profesor de historia y que seguro que nos puede empezar a dar unas pistas de por qué se construye, se eleva aquí esta fortaleza. La fortaleza tiene un origen árabe, pero se conoce más por la época y adquiere más importancia en la época en la que la ocupan los caballeros templarios. Los caballeros templarios consolidan esta fortaleza conquistada a los árabes y consolidan también la frontera del reino de León en el sur de sus posesiones. Quizás de los hechos más importantes que se han desarrollado en este castillo sea la muerte de todos los caballeros templarios en la Torre Sangrienta que tendríamos aquí frente a nosotros y que desde entonces, por esa cantidad de sangre que se derramó, adquirió ese nombre. Una vez que los caballeros templarios desaparecen como orden, lo cede el rey de León a la Orden de Santiago. La Orden de Santiago es muy importante en Jerez porque consolida todo el orden defensivo de la ciudad construyendo las murallas y también configura todo el orden urbano que hay dentro de la ciudad. Vamos a hablar ahora de las iglesias, ya que este pueblo es además conocido por la cantidad de ermitas, monasterios e iglesias. Quizás una de las más conocidas, sin duda, es la de su patrón, la de San Bartolomé. La iglesia de San Bartolomé pues se configura en principio como una iglesia fortaleza. Lo más interesante sería su decoración de azulejería y también la distribución de los cuerpos de la iglesia, que es similar en proporciones al de la Giralda de Sevilla. Y también podríamos hablar de la fachada poniente, que es una fachada de las llamadas fachadas retablo, que quizás sea de las más importantes que se pueden estudiar en el barroco extremeño. Además podemos comentar sobre otra iglesia importante, que es la iglesia que se encuentra justo delante de la Plaza España. Es la iglesia de San Miguel y también destaca por su excepcional torre barroca. Bueno, en principio esta iglesia estuvo dedicada a Santiago, puesto que fue la Orden de Santiago la que le construyó sobre otras que había anteriormente. Y después pasó a denominarse de San Miguel y se construyó la torre en el siglo XVIII. A destacar como elemento importante arquitectónico la fachada sur, que es una fachada de mármol neoclásica y que se mandó construir en Estremoz, en Portugal, que es donde hay unas canteras muy famosas de mármol que se están explotando desde el tiempo de los romanos. La iglesia de Santa María de la Encarnación, muy cercana al castillo, también tiene su importancia ya que tiene una base visigoda. Sí, en unas obras que se hacen en la iglesia de Santa María aparece una columna votiva en la que se consagra la iglesia a Santa María de la Encarnación. Corresponde a la era, está escrita en términos antiguos, pero correspondiente al año 586, nuestro después de Cristo. No es igual que el resto, puesto que tiene planta basilical, y la torre no llegó a terminarse del todo y está rematada por una especie de cúpula en su cuarto tramo. Ya para finalizar podemos hablar de un par de personajes famosos, importantes en Jerez, que fueron dos conquistadores, cada uno de ellos de cosas diferentes, ¿no? El Pacífico y la Florida. Exacto. Tendríamos a Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa nació aquí en Jerez de los Caballeros en el año 1475 y fue el descubridor del Océano Pacífico, como todos sabemos. Y Hernando de Soto fue el adelantado de la Florida, fue también gobernador de Cuba, fue cuñado, curiosamente, de Vasco Núñez de Balboa, pero nació 25 años después. Pepe, pues muchísimas gracias por este repaso histórico que nos permite conocer cada una de las etapas que ha vivido esta ciudad. Gracias. A vosotros.
Una de las puertas de entrada a la ciudad antigua que todavía se conserva es la Puerta de la Villa, que fue reconstruida en el siglo XVII utilizando un arco de punto de granito. Nos desplazamos hasta Fregenal de la Sierra, un municipio que obtuvo el título de ciudad en el siglo XVIII gracias al desarrollo de sus estructuras urbanísticas y al esplendor que monasterios y conventos le otorgan a la ciudad en el siglo XVI. Fregenal conserva hoy todo su encanto y buena forma de conocerlo es empezar dando una vuelta por el Paseo de la Constitución. Rafa es el cronista oficial de Fregenal de la Sierra, un pueblo cuyos orígenes están íntimamente ligados a la construcción de su castillo. Sí, efectivamente, el castillo es el origen de la localidad. Cuando nace, a partir de finales del siglo XIII, cuando el proceso de la reconquista, se construye el castillo por la orden del templo, la orden de los templarios. Cuando a finales del siglo XVIII, como dice, se pide permiso al concejo de Sevilla para construir en el interior una plaza de toro, que se construirá en las décadas finales de ese siglo XVIII, sería uno de los más del edificio taurino más antiguo de la zona del sur de Extremadura. Más adelante, ya a principios del siglo XX, en otra zona interior del castillo se construye una plaza de abasto, que es la que tenemos precisamente en la fachada, la que tenemos detrás. ¿Qué características principales, arquitectónicamente hablando, tiene este castillo, además de una torre del homenaje? Sí, el castillo se sitúa en una zona de llanura, está controlando un cruce de camino, tiene un interés estratégico, y el castillo solamente se conserva en la actualidad el recinto de muralla. Y aparte de la torre del homenaje, la de mayores dimensiones, existen otras 6 torres, todas ellas de planta cuadrada, que van adosándose a los distintos lienzos del edificio. Están construidas en mampostería y en alguna de las torres conserva alguna ventana con estilo ojival, con arcos apuntados. Utilizando un par de los muros de la muralla, se construye adosada a ella la iglesia de Santa María, que está situada en una hermosa plaza de este pueblo y que además utiliza un compendio de estilos diferentes, ¿no? Desde una portada románica al estilo predominante que sería el barroco. Sí, lo que es la iglesia de Santa María, que Santa María es una vocación típica de la Orden del Temple, como tenemos en otras poblaciones cercanas, como Jerez de los Caballeros, bueno, pues probablemente ocupando lo que era el alcázar del castillo, se construye esta iglesia de Santa María. Tendría sus orígenes, por tanto, a principios del siglo XIV o muy finales del XIII. Otra iglesia importante de Fregenal de la Sierra sería la iglesia de Santa Ana, no tanto por su exterior, que es bastante austero, sino por un retablo barroco que se conserva en su interior. Sí, dice, efectivamente, el exterior es bastante simple, porque es una reconstrucción ya del 18, que tuvo que reparar los daños que había causado el terremoto de Lisboa de 1755, y lo que más interés tiene sería en el interior, en la capilla mayor, que conserva la bóveda de crucería del siglo XV y XVI, pues en esa zona se conserva un retablo mayor de estilo renacentista ya de la segunda mitad del XVI, que sería de los objetos de patrimonio mueble más valiosos de la localidad. Entre algunas de las joyas que guarda esta sencilla iglesia de Santa Ana, destaca por la singularidad del tema escogido el retablo del nacimiento del siglo XVI. Entre las figuras talladas en madera se encuentran las de la Virgen y José, el niño Jesús y 5 pastores acompañados por un buey y una mula. De estilo neoclásico, la capilla de Bravo Murillo, natural de Fregenal, también ocupa un lugar destacado en esta iglesia. A la salida de la iglesia de Santa Ana nos dirigimos a conocer la casa consistorial de la villa, Fregenal de la Sierra, cuyo conjunto histórico fue declarado bien de interés cultural en 1991, nos ofrece esta fabulosa vista al atardecer. Dedicamos nuestro segundo día de ruta a conocer en profundidad el coqueto e histórico pueblo de Zafra y elegimos uno de sus establecimientos más emblemáticos para pasar la noche, el Hotel Huerta Honda. Situado en la antigua Huerta de los Duques de Feria, este es un edificio lleno de historia. Tradición y modernidad conviven en plena armonía en este hotel. Se puede elegir una habitación de corte señorial, cuenta con una cama con dosel y decoración antigua, así como un baño de inspiración árabe forrado con teselas. También
También puedes disfrutar de un maravilloso patio interior donde el brotar del agua de la fuente puede ser el único murmullo que escuches durante horas. Puedes decantarte por habitaciones de diseño, ya que el hotel llevó a cabo una reforma integral con la que ha conseguido que las últimas tendencias y las líneas más modernas estén presentes en sus habitaciones. El restaurante Barbacana está considerado como uno de los mejores del territorio y es una buena opción para probar recetas extremeñas. Después, puedes tomar algo en el Salón Flamenco Triana, o si lo prefieres, aprovechar la privilegiada ubicación del Huerta Honda para empezar a conocer el Alcázar de Zafra. Desde la fortificación que levantan los duques de Feria, se observa todo el municipio de Zafra. Un pueblo que hoy cuenta con una activa vida comercial y un rico patrimonio. Hemos quedado con Juan Carlos, que es historiador, para hablar de algunos de los monumentos más significativos de Zafra. Vamos a empezar por el Palacio Ducal, uno de los monumentos más emblemáticos de esta ciudad y que se construye por la razón de un matrimonio. Sí, el Alcázar, que es el núcleo central del Palacio Ducal, comienza a construirse hacia 1437 para albergar a un matrimonio. El matrimonio formado por Lorenzo Suárez de Figueroa, el segundo señor de Feria, y que enlaza con María Manuel, una descendiente de la nobleza castellana. Y por tanto elevan un edificio mudéjar más acorde con la nueva dignidad del linaje. Se trata de un edificio mudéjar de planta cuadrada con torres cilíndricas adosadas en su exterior. Sí, el edificio tiene la apariencia de una fortaleza porque es la casa de un noble. Pero en realidad no estamos ante un castillo, estamos ante un alcázar, es decir, un palacio. Un palacio o residencia de una familia noble del siglo XV. El edificio va a sufrir una serie de reformas en el tiempo, sobre todo a partir del hecho de los condes de Feria convertirse en duques en la época de Felipe II. Es entonces cuando se decide transformar el alcázar en un palacio acorde con los gustos de la casa de los Austrias. En ese momento se construye un nuevo patio de mármol de líneas clasicistas y una galería que se va a enlazar con la iglesia conventual de Santa Marina y permitir a los duques, lo mismo que el rey acudía a los distintos conventos a través de pasadizos en Madrid, pues a los duques de Feria acceder a esa iglesia conventual y poder asistir a los oficios religiosos. Con la desaparición del último de los Suárez de Figueroa, este palacio se utiliza para numerosas funciones, desde cárcel a instituto o escuela hasta que cae en desuso. ¿Cómo se ha conseguido rehabilitar este edificio? El edificio, precisamente por esas innumerables funciones que señalas, que tuvo tras la desaparición del último de los Suárez de Figueroa, ha permitido que nos llegase bastante bien conservado. De hecho, en su interior se conservan una serie de techumbres mudéjares que si hubiera estado abandonado se habrían perdido. Actualmente, como su función es la de parador de turismo, y va a cumplir al año próximo 40 años. Los duques de Feria sentían una especial predilección por el monasterio de Santa María del Valle o el convento de Santa Clara, como se conoce popularmente, puesto que allí tenían su panteón ducal. Bien, el monasterio de Santa María del Valle fue fundado por el primer señor de Feria con esa finalidad, servir de panteón al linaje. Y a lo largo de todas las generaciones de los condes y los duques, todos decidieron enterrarse en ese panteón. Unos en la capilla mayor de la iglesia y otros en la capilla ducal que se eleva a lo largo durante el siglo XVII. La plaza grande que se encuentra aquí al lado y se llega a través de ella por el arquillo del Pan fue antiguamente donde se instaló el cementerio y la iglesia del pueblo. Sí, esa es la función primera de ese espacio. En el centro estaba la iglesia mayor de la villa y alrededor estaba el cementerio. Un espacio que fue aprovechado en el siglo XV para construir soportales y cuando se decide construir la nueva iglesia en otro lugar, pues se convierte en un espacio público abierto que es conocido hoy como la Plaza Grande, para diferenciarla de la en la que estamos, la Plaza Chica, que era de menor tamaño. Precisamente en la plaza se encuentra la vara de medir, es una vara castellana que permitía comprobar las dimensiones de los productos que te vendían. En esta Plaza Chica además se encuentra el edificio que fue durante mucho tiempo el antiguo ayuntamiento. Sí, precisamente la Plaza Chica era conocida como Plaza Pública porque en ella se elevaba la casa del concejo, es decir, el ayuntamiento de la ciudad desde el siglo XV. El resto de los soportales es obra del siglo XV y aspecto.
aspecto mudéjar, como puede verse. Pues muchísimas gracias por habernos aportado tanta información sobre esta ciudad. A vosotros por venir a conocerla. Aprovechando el sol, hoy aquí en Capra nos hemos sentado a tomar algo con gente del pueblo y para preguntarles un poco qué tal Sevilla, qué tal andáis de comunicaciones. Bueno, de comunicaciones va mejorando el tema por carretera, lentamente. Ferrocarril casi ni mencionarlo porque vivimos en el tercer mundo del ferrocarril. Hay una estación de tren pero que prácticamente es obsoleta y no la utiliza casi nadie. Claro. Y bueno, que parece ser que hay que se va a promocionar en un futuro el transporte del tren. Yo soy bastante escéptico sobre esa promesa porque yo tengo 32 años y prácticamente no he disfrutado de ese medio en Zafra en la vida. Me han comentado que hay un tema algo candente que es una refinería. Bueno, la verdad es que hay una iniciativa de poner una refinería en una zona que no es muy buena porque el impacto medioambiental está probado que no es el sitio. Entonces, bueno, pues todo el mundo está en contra de la refinería. Yo creo que la refinería es necesaria en el sentido de que todo el mundo utiliza coches, ¿no? Utilizamos petróleo, pero no ponerlo ahí porque es una canallada. Donde lo quieren hacer es precisamente el corazón de Tierra de Barros, donde hay olivos, donde hay vides, donde viven 25.000 viticultores de la vid, donde viven 4 o 5.000 olivicultores de los olivos. Sin embargo, están poniendo en peligro todo este tipo de forma de vida, cuando en realidad ellos están prometiendo 500 puestos de trabajo, no prometen nada. Y eso está de maravilla, ¿eh? Y bueno, hay muchos restaurantes, muchos bares en Zafra para degustar y vemos cada vez más turismo y además que esta es una ciudad muy bonita, tiene una antigüedad de 2.000 años y hay muchos sitios para visitar. Pues muchísimas gracias a todos por aportarnos un poco de luz sobre cómo se vive aquí en Zafra. Muy bien. Numerosos edificios llaman nuestra atención mientras paseamos por el casco antiguo de Zafra. La Colegiata de la Candelaria es el mayor templo de la villa con proporciones casi catedralicias. Este templo de líneas góticas y nave única fue levantado en el siglo XVI. En la calle Boticas nos encontramos con la Casa de la Jiménez, una edificación del siglo XV que fue utilizada como vivienda y cuya mayor peculiaridad es la ventana mudéjar o ajímez que decora su fachada. Destaca también la rica decoración que adorna la entrada, una de las muestras más importantes de esgrafiado que se conservan en el pueblo. Si continuamos con nuestro paseo, enseguida llegamos a la plazuela de Pilar Redondo. En uno de los laterales de la plaza se encuentra el Hotel Casa Palacio Conde de la Corte, un antiguo palacio que ha sido reformado con el mayor esmero para ofrecer una de las propuestas más exclusivas de la ciudad. Se trata de la antigua residencia de Agustín María de Mendoza, conde de la Corte, que utilizó este espacio como centro de reunión y fomento del toro bravo a mediados del siglo XX. Hoy se ha transformado en un hotel lleno de rincones con encanto. El trabajo con esparto forma parte del acervo de tradiciones de estas tierras. Hoy todavía podemos encontrar algunas muestras de persianas realizadas con este resistente material. Esto se cría en el campo, ¿eh? Antiguamente pues lo cogían los hombres, ¿no? Lo arrancamos como una juncia, como una gamonita, antiguamente, y se lo llevaban a las mujeres y las mujeres lo trenzaban, hacían la pleita esta con las manos. Uh-huh. Esta pleita la hacían las mujeres, además se tiraban en hacer la pleita, por este rollo, al menos se tiraban pues 4 horas. ¿4 horas? Y se iban a ganar, pues yo qué sé, 3 pesetas o 4. Era un oficio muy bueno, que no se paraba en todo el año. Hacíamos lo que es portones, aguaderas, serones, un cincho, bozales para las bestias, todo a base de esparto, ¿no? ¿Quién le enseñó a trabajar el esparto? Pues mi padre. Y viene de trascendencia de mi abuelo, de mis padres, han sido todos, viene la familia toda de partero. ¿Había mucha gente en la zona que se podía dedicar a esto? A esto no, habíamos poco de partero, porque no enseñamos del padre a hijo, nada más, no enseñábamos a nadie. ¿Y no le da usted pena que esta profesión se pierda, que no haya gente que continúe, que aprenda a trabajar el esparto? Pues sí, hoy sí. Hoy me da pena de que no siga esto para adelante. Una vez tiene usted ya este rollo con el que trabajar, sí. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, pues hacer yo el trabajo, lo tengo yo que hacer. Sí. Como el sastre hace un traje, no hace un traje. Tengo yo que, a medida tengo que hacerle yo. Sin embargo,
hacéis cosas bastante diferentes, cosas nuevas, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Yo encontré que tiene usted por aquí un perchero. ¿Cómo se elabora esto? Esto es parto cocido. Estos son tiras que vienen trazadas con esta. Que sería este material, este aquí material, más finito, exacto, ¿verdad? Lo hago con esto. Uh-huh. Es más suave. Sí. El parto cocido cuesta, más, menos. Cuesta menos y se hace más fácil de manejar. Aquí vemos ya lo que sería una cortina acabada, completamente acabada. Está acabada, pero usted está empezando en estos momentos una. Exacto. Y para hilarla utiliza usted una aguja gigantesca. Sí, enséñanosla. Exacto, mire usted. Esta aguja, la más larguita. Muy bien. Pues como tengo que coger muchas mallitas juntas, pues tengo que coger la más larga. Hay otras más cortas, ¿no? Ahí dependiendo de lo que vaya lo que usted vaya a trabajar. Está más chiquitita. Muy bien, tenemos diferentes tamaños. Luego hay otra para los repurgos, para tuertas. Cada una es para una cosa una diferente. Cosa de diferente aguja, claro. Enséñenos a ver cómo da una puntada. Por ejemplo, para unir. ¿Para unir las pleitas? Sí. Pues se va cogiendo como es recta. Sí. Pues hay un chedé de que vaya toda la, como se está viendo ahí. Uh-huh. Ahí no se ve ni una curva, todas iguales, ¿no? Pues yo cojo dos mallas. ¿Dos mallas? Y dos mallas. Dos, y dos. Dos mallas. Muy bien. Y dos mallas. Dos mallas y dos mallas. Así. Cerca de la Plaza Chica encontramos uno de los rincones más especiales de Zafra, la callecita del Clavel, llena de casas encaladas y rematada con la Puerta de Jerez. Queríamos conocer la cocina más típica de Badajoz y para ello nos hemos acercado hasta la taberna, la Casa Bar, y Pepe Repiso, que es el propietario de esta taberna, nos va a hablar un poquito de cuáles son los ingredientes más típicos de esta zona. Bueno, pues los ingredientes más típicos de esta zona son, por ejemplo, las criadillas de tierra, que le llaman desafortunadamente la hermana pobre de la trufa. Después tenemos aquí un producto que hay que conservar, que es la zanahoria morada, que está casi a punto de extinguirse, pero bueno, que nosotros estamos apostando por ella. Otro de los productos típicos de la tierra, por supuesto, no estoy hablando solo de Badajoz, sino de Extremadura en concreto, pues sería el pimentón de la Vera. A su lado tenemos la miel de las Urdes, por supuesto las naranjas, que son de nuestra tierra, los tomates y la col lombarda, que son de la huerta. De hecho, Pepe, de las naranjas que hablábamos, hacéis vosotros una mermelada especial de la... Con las naranjas nosotros hacemos una mermelada dulce, pero con su propia piel. ¿Qué te parece, Pepe, si ahora hablamos de los platos en concreto que tenemos encima de la mesa, que son recetas típicas, pero con un toque de modernidad? Vamos a empezar con los primeros. Bueno, pues empezamos con el salmorejo tradicional, que no tiene nada de particular, es un salmorejo de toda la vida. Y después aquí tenemos un plato que fue seleccionado para el certamen nacional de la tapa de Valladolid, que es el salmorejo de remolacha con sardinillas de Isla Cristina, en aceite de oliva virgen extra. Muy bien, un plato intermedio para pasar ya a lo que serían los segundos pueden ser las setas, los boletos. Las setas. Pues las setas están confeccionadas con la torta del Zújar, que la tenemos aquí. Y bueno, pues simplemente va horneada con ese queso, que es un queso cremoso, y le da una textura muy, muy agradable al paladar. Perfecto, vamos ya a por los segundos y vemos que nos habéis preparado dos pescados, dos bacalaos en concreto. Háblame primero de este de aquí, por ejemplo. Bueno, estamos en tierra interior, lógicamente, pues lo que se puede utilizar como pescado es el bacalao. Lo que tenemos en principio es una brandada de bacalao y la tascaburra pues lleva una base de bacalao triturada con un poco de leche y aceite de oliva virgen extra y va adornada con piñones asados que por supuesto asamos nosotros aquí en la cocina. Y el otro plato también es un bacalao. Es un bacalao entero, es un lomo de bacalao jumbo extra que va aderezado con aceite macerado en tomillo, acompañado con unas verduritas de la tierra, por supuesto, también. El plato para terminar serían unas migas extremeñas, por supuesto, con criadillas de tierra, que ya hablamos antes de ellas. Lleva encima solomillo ibérico, por supuesto, la tierra, de denominación de origen, y va acompañado encima con unas manzanas caramelizadas y una salsa que lleva aquí abajo, que lleva de base pimiento rojo y el propio ajo que se utiliza para hacer las migas.
Bueno, pues ya como postre tenemos la tarta bombón. Pepe, pues me ha encantado la explicación que nos has hecho sobre productos y platos típicos de Badajoz y yo creo que solo nos queda brindar. Pues brindemos. Con un vino de la tierra. Por supuesto, un tempranillo de la tierra de Barro, que es un vino bastante rico. Muchas gracias. Pues a ti, Anta. Zafra tiene una activa vida cultural y la prueba de ello es que hemos llegado hoy aquí, el día que se inauguraba una exposición que además está metida en un antiguo convento que es el de Santa Marina. Tengo a Roberto, que es uno de los artistas que participan en esta exposición. ¿Con qué objetivo se montó? Esta exposición surge de una performance en donde se escogieron los 9 temas a desarrollar por 3 códigos diferentes, representados por cada uno de nosotros. La pintura, la fotografía y el texto. Cuéntame en concreto qué habéis hecho cada uno de vosotros en esta exposición. Por ejemplo, Raza García, en este caso, ha hecho fotomontaje de un tono poético. Joaquín Montero ha hecho unas formas escultóricas, arte objetual. Y finalmente yo he hecho unos ideogramas, la representación gráfica de una idea. Vemos que es todo absolutamente conceptual, pero que ha tenido un éxito bestial esta inauguración en el pueblo, ¿verdad? Sí, ha superado nuestras expectativas. Estamos desbordados. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Con esta breve pincelada de cultura contemporánea en la inquieta villa de Zafra, damos por acabada esta jornada. En un viaje por la provincia de Badajoz resulta imprescindible hacer una parada en la ciudad de Mérida. Así que pasamos la noche en el Hotel Velada de esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Ubicado en pleno centro turístico de la ciudad y a un paso de los monumentos más significativos, este hotel resulta un punto de referencia tanto para el turista como para el que visita la ciudad en viaje de negocios. Con una carta que ofrece especialidades extremeñas y nacionales, el restaurante La Alcazaba es una excelente opción con la que complementar la visita a Mérida. Las habitaciones resultan cómodas, amplias y equipadas con todo tipo de servicios. Si tu visita a Mérida es por trabajo, encontrarás aquí un ambiente ideal y todo tipo de facilidades. Si tu visita, por el contrario, es de placer, el entorno te resultará de lo más sugerente. La intención de los hoteles Velada es que cada uno de sus establecimientos tenga un carácter único, y con el Hotel Velada de Mérida este propósito se cumple de nuevo. Tras haber descansado, nos preparamos para iniciar la ruta de esta jornada. Trasladamos a las afueras de Mérida para conocer el encantador pueblo de Villafranca de los Barros. Situado sobre un llano de tierras rojizas, rodeadas de vides y olivos. Esta villa forma parte de la antigua Vía de la Plata y del Camino Mozárabe de Santiago. Al llegar nos dirigimos directamente al centro del pueblo. En la Plaza de España nos llama la atención la Fuente Dorada y el kiosco de música que decoran el espacio que se extiende frente a la Casa Consistorial de la Villa. La iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle es una de las construcciones más destacadas de Villafranca. Gracias a su gran tamaño, la iglesia sirve de referencia visual desde cualquier punto del pueblo. Al dar una vuelta por Villafranca, constatamos que la morfología urbana del municipio está constituida por anchos arrabales de casas blancas, típicamente campesinas, que se alternan con las levantadas por la nobleza local. Subiendo hasta la parte más occidental del pueblo, nos encontramos con otro de los edificios religiosos que merecen ser destacados. Es la ermita de Nuestra Señora Coronada, patrona de Villafranca de los Barros. Es un templo de planta rectangular que data del siglo XV. De esta manera, nos trasladamos desde Villafranca para conocer el fabuloso entorno natural del embalse de Proserpina. Quería
queríamos conocer el entorno natural que rodea la ciudad de Mérida y para ello nos hemos acercado hasta el embalse de Proserpina. Hemos contactado con Guillermo, que es propietario de una empresa de deportes de aventura y nos ha propuesto una ruta en 4x4. Guillermo, cuéntame qué características tiene este embalse con más de 2.000 años de antigüedad y la presa romana que lo contiene. Pues la presa es una presa romana, se hizo junto con la ciudad, con el Mérida Augusta, y se cree que se surtía de agua a Mérida, aunque los romanos se surtían de aguas subterráneas para consumo propio, para ganado y para construcciones y demás, se llevaba el agua desde Proserpina, que está a 3 kilómetros, a Mérida por conducciones subterráneas que llegaban a desembocar en el acueducto, que era el que repartía el agua en toda la ciudad. El entorno natural que rodea el embalse de Proserpina de casi 2.000 años de antigüedad se conforma sobre todo por dehesas. Cuéntame las características de su flora y su fauna. Sobre todo está predominado por encinas y alcornoque, sobre todo grandes dehesas. Aquí no hay casi nada de regadío. Y luego es muy rico en fauna de todo tipo, pero sobre todo mucha dehesa de jabalíes, cerdos, o sea, todo lo que es ganadería salvaje y ganadería doméstica, vaya. Una de las mejores maneras de conocer este entorno es precisamente realizar una ruta 4x4 como la que estamos haciendo nosotros hoy. Cuéntame qué recorrido estamos haciendo y qué otros senderos con 4x4 proponéis. Pues mira, por ejemplo, el que estamos haciendo hoy es el trayecto más corto, que son solo alrededores del embalse de Proserpina. Luego tenemos distintas rutas que son casi al límite de la provincia, son un poco específicas de lo que el cliente busca. Hay cliente ornitológico que va buscando solamente aves, turismo arqueológico para ver yacimientos como villas y conducciones, y otro tipo de cliente que va buscando un poco el entorno en general con vegetación y demás. Dependiendo de eso y del tiempo, adaptamos la ruta según las necesidades del cliente. Nos adentramos en los caminos que rodean el embalse de Proserpina y por el camino tenemos la oportunidad de observar diversas aves y una vegetación muy característica. Camino de vuelta dejamos el coche para pasear un rato sobre las piedras de la antigua presa romana y observar las aves que sobrevuelan el embalse. Conducimos de vuelta a la ciudad de Mérida, donde visitaremos los monumentos que la han convertido en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Plaza Mayor de la ciudad responde a una reforma realizada en el último cuarto del siglo XIX, cuando se instala una fuente ornamental en el centro. Ya a finales de siglo, se construye el edificio de la Sociedad del Círculo Eremitense que contribuyó a embellecer la nueva plaza. En otra zona de la ciudad se encuentra la Alcazaba, el único edificio de época musulmana que ha llegado hasta la actualidad. La inscripción que se observa a la entrada nos aporta el valioso dato de que esta fue la primera alcazaba levantada en el país por los musulmanes. La edificación se levantó utilizando sillares que provenían de anteriores obras romanas y visigodas. El lado suroeste de la fortaleza se edificó utilizando el dique romano utilizado para la contención del río. En el interior, de base casi cuadrada, debió existir una residencia emiral o alcazaba, así como otras casas y caballerizas. Sin embargo, hasta nuestros días solo ha sobrevivido el aljibe, al que se accede mediante dos puertas enfrentadas comunicadas por un estrecho pasillo. Si nos fijamos en la entrada de esta cisterna, descubrimos bajorrelieves con formas vegetales y pilastras que provienen de época visigoda. Nos desplazamos al recinto donde se conserva el teatro y el anfiteatro romano. Mientras visitábamos la ciudad romana nos hemos encontrado con Rulan, que es de Alemania. Where are you from in German? We're coming from the south of Germany. It's near the mountains. The name is Allgäu. Okay. Yeah. What have you seen about this city, about Mérida? At this city we started at Eulalia. And so it's the second site here. Okay, and what did you like the best from what have you seen?
Oh, for today, I think the best is this here, this side. Mm-hmm. I like it there. Have you ever seen a Roman city like this in any other place? Yeah, we saw it in other countries. So, but it's for Spain. I think it's very interesting here. Mm-hmm. Would you recommend this city to some other people from Germany to come to visit it? Yes, I will do it. Yeah, it's very interesting. It's a very good tip for this site. I think the last 5 years here, mm-hmm. and we're traveling around Spain, and we like traveling at this time here, especially for Navidad. Mm-hmm. So, and it's a very stressless traveling. So in this time. Okay, what about the food? Oh, the food is very good. Uh-huh. It's different, like Germany food, but I like it. What did you like the best of the Spanish food? We like best, I think, tapas. Tapas? All the tapas, yeah. Uh-huh. And fish food. Okay. Seafood. Uh-huh. Yeah. Have a nice time here in Spain. Yeah, thank you. Hemos contactado con Paco Morgado para que nos explique cuál es el origen de esta ciudad romana. Bien, Mérida es una ciudad, como tú dices, de fundación romana, que se construye en el año 25 antes de Cristo por orden del emperador Augusto. Esta ciudad en principio tenía carácter de colonia y estaba destinada a que vinieran a residir sus últimos años los soldados que estaban acabando de conquistar el norte de la península ibérica. Eran las denominadas guerras cántabras. En ese momento se decide hacer una gran ciudad que fuera reflejo, espejo de Roma, para que toda la parte de los confines del imperio, toda la zona occidental de la península ibérica, de alguna manera fueran romanizadas. Uno de esos lugares principales de transmisión de lo que sería la política romana fue sin duda el teatro, y por ello uno de los primeros edificios que se construyó dentro de ese recinto amurallado. Lo tenemos en estos momentos a nuestras espaldas y además tiene una gran importancia por su excepcional nivel de conservación. Efectivamente, el teatro era, digamos, uno de los principales recursos para la propaganda política, también para el desarrollo de espectáculos en la época, pero tenía un componente tanto político como religioso y, por lo tanto, de transmisión cultural importante dentro de la época romana. Además del buen grado de conservación de este teatro, lo que lo convierte en excepcional son los restos de columnas y estatuas de mármol que se han llegado a encontrar. Efectivamente, como se puede apreciar, conserva una doble columnata en un estado muy aceptable. El fuste de estas columnas son de unas canteras de mármol próximas a Mérida, unos 90 kilómetros, en una ciudad de Portugal, en Extremo. Los estudios que se han hecho de la composición del mármol nos dicen que son de ese lugar, que aún siguen en uso. Además del mármol, de este mármol, tenemos las basas y los capiteles, que son de mármol blanco, y luego una serie de esculturas con las que se representa a la diosa Ceres, diosa de la naturaleza y la agricultura, a Plutón, a Júpiter, y también hay una serie de esculturas de emperadores con trajes imperiales. Todo ello conformaba un programa iconográfico importante dentro del teatro, con un mensaje ideológico y político importante para los ciudadanos de este territorio. Paco, justo enfrente del teatro nos encontramos también con el anfiteatro, uno de los edificios indispensables en cualquier ciudad romana. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos. Paco, hemos llegado ya al anfiteatro, una construcción impresionante que se edificó en el 8 antes de Cristo, posteriormente al teatro, y que tenía una función mucho más popular. Sí, exactamente, el anfiteatro se construye en el año 8 antes de Cristo y era un espacio más popular que el teatro, igual que lo era también, más que el anfiteatro, el circo. El circo tenía una capacidad para 30.000 personas, el anfiteatro para 15 y el teatro para 5.500, 6.000. Proporcionalmente a la capacidad que tenían, era el gusto de los romanos por esta serie de espectáculos. Fundamentalmente, en el anfiteatro tenían lugar la lucha de gladiadores, la lucha de fieras y también la lucha de gladiadores con fieras. En algunos se llegaban a realizar también naumaquias, que creemos que no fue el caso de Mérida, pero probablemente en su foso sí se hicieran algunas demostraciones de natación o algunos ejercicios. Cuando no se hacía esto, se ponía una plataforma de madera al foso y sobre ella se desarrollaban los juegos. Otro de los edificios significativos es el conocido popularmente como Templo de Diana, debido a un error que se produce en el 17, ya que este edificio fue objeto de culto para los emperadores.
Exactamente, fue el historiador local, Moreno de Vargas, el que le dio ese nombre de una manera arbitraria, pero realmente el templo es un templo de culto a los emperadores. Presidía una gran plaza, que era la Plaza del Foro, en la que se situaban otros edificios importantes de la administración, de la administración civil y religiosa de la ciudad. Precisamente el templo de Diana es de granito, con unas grandes columnas estriadas que iban recubiertas de estuco pintado en rojo. En el interior se desarrollaba la celda, que era la parte superior, que estaba sobre el podium y entre las columnas, la nave del templo, digamos, de la que no nos quedan ningunos restos actualmente. El antiguo puente de Mérida es hoy uno de sus mejores paseos. Aunque el magnífico puente sobre el río Guadiana haya sido objeto de numerosas restauraciones, en su mastodóntica arquitectura todavía se conservan restos de su origen romano y los tramos del inicio y final del puente. La impresionante arquería del Acueducto de los Milagros cuenta con 25 metros de altura y más de 800 de largo. Y cómo no destacar, con sus 15 metros de altura, el conocido popularmente como Arco de Trajano. La visita a la ciudad de Mérida era absolutamente imprescindible entrar en el Museo Nacional de Arte Romano, que fue construido en el 86 por Rafael Moneo y que intenta asemejarse un poco a la estructura de los edificios romanos. José María es técnico precisamente de este museo y podemos empezar a hablar, por ejemplo, de las próximas remodelaciones que se prevén hacer en este museo. Pues hemos hecho ya una reforma de lo que es la cartelería y la vitrina, y en un futuro está planteado la remodelación, la ampliación de esta sede y la creación de una sede para el Museo de Arte Visigodo. En este museo está ordenada por diferentes salas y nos llama la atención nada más entrar la representación de lo que sería una estancia típica romana. Aquí tenemos una recreación de lo que sería la estancia, que, bueno, en el caso de las casas lujosas, iría decorada con pintura en estuco, pintura al fresco, con temas alegóricos, vegetales o de la vida cotidiana. Y normalmente los pavimentos eran de mosaico, que duraban más y además eran mucho más limpios que uno de tierra batida. Precisamente los mosaicos son una parte importante del conjunto de la colección de este museo y encontramos tres tipos bien diferenciados. Sí, podemos encontrar, por un lado, los geométricos, temas geométricos, temas mitológicos religiosos y temas de la vida cotidiana. Pasamos de lo que serían las estancias privadas a un espacio de uso público, como sería el foro, y encontramos unas cosas que se llaman clípeos. Explícanos para qué servían. Los clípeos son unos escudos defensivos de defensa contra el mal que lo toman los romanos de la mitología griega, del tema de la medusa y de la muerte de Medusa, y que aquí en el caso de Augusta Emérita y en general de las capitales de provincia copian del templo de Augusto en Roma. Sobre las necrópolis destacan especialmente los retratos. Sí, los retratos es una de las mejores colecciones de España, de retratos privados en mármol de Roma, y nada, destacan por su gran realismo, por su acercamiento al difunto, una forma de saber cómo eran la gente de entonces, ¿no? Destacan sobre todo por su realismo. Además de los retratos, en el mundo funerario tienen especial importancia las inscripciones. ¿Qué indicaban? Las inscripciones están labradas en mármol, en tablero de mármol, normalmente, y indican el nombre del difunto, su edad y cualquier característica que quisieran destacar para su viaje en el más allá. Pues José María, ha sido un auténtico placer ahondar un poco más en la vida cotidiana de los romanos. Gracias. Seguiremos viajando contigo la semana que viene.